que jamás pensé. Tuve la oportunidad de trabajar con nicaragüenses increíblemente talentosos, aparecer en canales locales e internacionales, aprender de personalidades mundialmente reconocidas, incluyendo fotógrafos, modelos, presentadores, maquillistas y directores artísticos. Pero lo mejor de todo fue haber sentido el apoyo y el cariño de muchos compatriotas que aman ver a Nicaragua triunfar y que confiaron ciegamente en mí para hacerlo. Miss Nicaragua es una plataforma para lograr cualquier cosa que uno se proponga. Especialmente a mi mami y a mi papi, por haberme aguantado durante todo el proceso y ser mi fuente de motivación. Marta y Daniela, embarazadas las dos y no paraban de brincar. Este sería un apoyo incondicional. Pofo y Juan, gracias por ir a todas mis actividades. Yo sé que gozaron. Gracias Juan Carlos por entender este mundo, por creer en mí y por transmitirme tu energía. A mis amigos y compañeros de trabajo, en especial a Ana Marcela Valladares, Angel Gómez, Flor Fernández, Janet Jiménez, Javier Chamorro y Laura Salud, por estar siempre pendiente de mí. Son 8. Y muchísimas gracias a todos los patrocinadores, porque apoyan y creen en la mujer nicaragüense. No puedo finalizar este discurso sin agradecer a todo el equipo de Silueta y de Miss Nicaragua. Karen Celeberte, me ayudaste a cumplir uno de mis grandes sueños. Son muy especiales. A Marilis Sosa, la musa de la musa, mi cómplice. Martín Arguello, Gabriela Celeberte, Oscar Chavarría, Juan Estilista, Juan Fabiola y Canal. Por el simple hecho de querer representar a nuestro inigualable país. Éxitos y seguiremos viendo.